Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. En cuanto a cuánto tiempo hay que freír el filete en la sartén, depende del punto de cocción deseado y del grosor del filete. Normalmente unos 45 segundos por cada lado. Y luego hay que darle la vuelta unas 4 veces. Cuando el filete esté casi hecho, añade la mantequilla, el ajo y el romero. O los dos primeros si no tienes romero. Asegúrese de rociar la mantequilla sobre el filete varias veces con una cuchara para que el sabor de la carne sea más intenso. Por supuesto, si el filete tiene más grasa, también puede omitirlos. Porque la carne ya tiene suficiente aroma. El último paso. Bistec frito en la sartén no debe estar ansioso por comer. Por no hablar de cortar de inmediato. En este momento para despertar la carne es la más crítica. Por lo general a reposar durante 5 minutos. Por lo que la alta temperatura interna de la carne para bloquear los jugos de la carne. Por lo que comer será muy tierna, el exterior es caramelizada. Los jugos internos están llenos. El bistec Wellington lleva el nombre del duque de Wellington en Inglaterra, y se conoce comúnmente como bistec al horno de hojaldre. Se cree que su origen fue creado para celebrar a Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington, y su victoria en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Se elabora con un buen filete mignon, salteado a fuego fuerte para darle color. Se envuelve con una capa de puré de setas con foie gras. Luego una capa de jamón, envuelta en hojaldre y pincelada con yema de huevo. Y se hornea. La razón de utilizar el foie gras como ingrediente de acompañamiento es que, según la leyenda, comer el foie gras significa también comer Francia. Y el duro hojaldre es tan rígido como un uniforme militar británico después de hornearlo. Bistec Wellington. El filete Chateaubriand debe su nombre a Chateaubriand, famoso político francés y fundador de la literatura romántica francesa. A este caballero le encantaba el filete mignon grueso, asado lentamente a baja temperatura hasta que el exterior estuviera tierno y el interior aún tuviera un tierno color rojo. Y el filete de Chardonnay Brion es aún más exigente. La parte más blanda y tierna del lomo. Y una vaca pesa unos 450 gramos. Por lo que el precio de este filete es estético. Bistec Chateaubriand. Hoy en día, a medida que el nivel de vida de los chinos mejora, el filete se está convirtiendo en un plato especial en las recetas familiares chinas. Y se ha integrado en la vida china. Al igual que la carne de soja y el cerdo estofado. Con un enfoque y un maridaje más chinos. Más recomendaciones para venir a Pekín: deben comer la gran comida de la dinastía Qing Netflix. Oveja de Mongolia interior Fan Rou Hit. Realmente tierna y jugosa. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.